Hola, hoy vengo con un tutorial nuevo. Vamos a hacer el paso a paso de este fajón. Yo sé que ya tengo varios tutoriales en mi canal de fajones, pero este tiene algo especial, que este lo hicimos con 20 cordones nomás. Entonces es un fajón muy rápido de hacer, muy hermoso. Y es especial para mochilas pequeñas. No había enseñado a hacer los fajones para mochilas pequeñas, entonces esta es la oportunidad. Este fajón mide de ancho 4 centímetros y de largo de 70 centímetros quedó. Entonces empecemos con el paso a paso para que ustedes aprendan a sacar fajones pequeños con 20 cordones. Que también se pueden sacar fajones con 20 cordones y quedan hermosos, hacer diseños exclusivos, diseños muy bonitos y también para enseñarles a combinarlos, cómo vamos a acomodar los hilos, en qué orden tienen que estar montados en la aguja para poder sacar diseños como estos. Entonces vamos a empezar, voy a enseñarles los materiales y empezaremos con el paso a paso. Bueno, yo quiero mostrarle los cordones para que se den cuenta que son solo 20 cordones. Quería mostrarles, son 4 salmón, 4 azules, 4 amarillos, 4 púrpuras y 4 de este tono verde. Listo, eso es todo. 20 cordones es lo único que necesitamos para sacar un fajón como este. Materiales, vamos a utilizar cinta, que es la cinta que yo utilizo para las puntas. En la descripción les voy a dejar la explicación de cómo entorcho los hilos y cómo los dejo listos para empezar a trabajar. También necesitan tijeras, aguja. Saben ustedes que siempre acomodamos los cordones en una aguja como esta, puede ser más pequeña, más delgada, no pasa nada, la que tengan a la mano. Saben también que utilizamos esta aguja para las personas nuevas que no han visto mis videos aún de fajones. Yo trabajo solo con una aguja, solo con una aguja se me facilita y realmente me hace la labor más fácil y más rápida, porque no se me está enredando los cordones con las agujas. Entonces solo trabajo una y se me facilita mucho. Ya mostrándoles el material, una cosita muy importante, estoy trabajando hilo en algodón. Las personas me preguntan qué tipo de algodón. Yo trabajo sinfonía, es el hilo de algodón que yo manejo, sinfonía, por el grosor y porque me quedan muy bien la combinación de colores. Entonces ese, pero si ustedes se les facilita otro tipo, otra marca de hilo de algodón o hilo crochet, macramé, coral, guajiro, el hilo que tengan a la mano. O sea, por eso no se preocupen. Normalmente en mis tejidos siempre utilizo el hilo que tengo en la mano. Se me facilita mucho conseguir sinfonía, entonces ese es el que trabajo muchísimo porque es el que consigo más fácil. Entonces, solo por eso lo trabajo. Sí me encantan los colores, pero también sé que en otras marcas y en otro material también hay colores preciosos. Entonces, para aclararles esa duda, es hilo sinfonía para las personas que quieran trabajar este mismo hilo, es ese. Y entorcho hilos de 3 cabos. Como el hilo sinfonía es grueso, venga, por acá les muestro uno. Este es grueso, entonces simplemente entorcho este cabo, entorcho dos más, hilos juntos y así me da un hilo como este. Ahí, miren, si se dan cuenta, simplemente son 3 cabos. Quería explicarles eso, ya que tengo muchas preguntas sobre el tema de los hilos. Sin más, empecemos el paso a paso para adelantar. Yo ya tengo los hilos listos, están ya preparados, como siempre, en las puntas ya les coloqué cinta, están perfectos. Quiero comentarles el orden de mis colores. Tengo 4 amarillos, tengo 2 verdes o azul, bueno, realmente es un tono muy bonito. Tengo 4 salmón, 4 púrpuras,
dos verdes, esto es como un verde, un azul aguamarina, y tengo dos azules claritos, este es un tono como azul bebé. Este es el orden que deben de tener sus hilos, en este orden tienen que acomodar sus hilos si quieren que les quede un fajón así. Esta es, esta es la presentación final del fajón si ustedes acomodan así sus hilos. Recuerden que estamos trabajando con 20 cordones nomás porque es un fajón muy pequeño. Entonces empecemos a trabajar. Ya teniendo así acomodados los hilos, vamos a cruzar estos dos. Simplemente jalo una hebra y lo cruzo acá. Lo mismo vamos a hacer con los del centro. No lo hice antes porque sé que tengo muchos suscriptores nuevos que de pronto no han checado aún los tutoriales de otros fajones que ya hemos hecho, donde me he enfocado muchísimo en mostrarles los tres puntos principales. Entonces por eso quiero que se familiaricen con esto, de que si vamos a trabajar la técnica de afuera hacia adentro, vamos a cruzar los tres puntos centrales, que en este caso este es uno, este es el punto número 2 y ya les enseño el tercer punto central del fajón para que nos quede como el que les acabé de mostrar. Listo. Estoy haciendo dos iguales porque ya les comenté en un principio. Estoy haciendo dos mochilas del mismo tamaño, pero pues quiero que los fajones queden con la misma puntada, solo con un par de colores diferentes para que me queden del mismo tamaño. Acá tengo un hilo que ya lo había, le había colocado cinta, pero no le había cortado la punta. Miren, así los acomodo para que me queden listos para trabajar. Y acá voy a entorchar o cruzar el tercer punto. Listo, ya con eso me quedaron los tres puntos centrales preparados. Ahora vamos a trabajar de afuera hacia adentro. Este primer cordón lo vamos a pasar buscando el centro del primer punto. Mírenlo, acá. Entonces lo voy a pasar por estos dos. 1, 2, acá hay un tercer amarillo y bueno, ya pasé el amarillo, quedó acá en el centro del primer punto clave. Ahora voy a agarrar estos, ya que con estos voy a pasar este púrpura, este morado que atravesé, con el que marqué el segundo centro, este lo voy a pasar para allá. Simplemente paso acá 1, paso 2, paso 3, paso este verde y jalo un poco el amarillo que viene de allá para acá, de afuera hacia adentro, y también lo paso. Listo, aquí ya pasé el púrpura. Listo, ahí ya quedó. Y ahora voy a pasar este salmón, el que hace la X con el púrpura, lo voy a pasar para este lado. Recuerden, todas las puntas tienen cinta y lo voy a pasar primero por los tres púrpuras. 1, 2, 3 y por este verde acá, lo sostengo acá, simplemente lo paso. Y ahora voy a pasar este azul para acá, atravesando este salmón. Recuerden que siempre jalo los hilos desde acá porque es imposible ir a buscar la punta. En cambio, jalándolo así, ahí llega el hilo. Bueno, ahora les voy a enseñar cómo paso este. Entonces voy a pasar tres azules claros, uno verde, que es este. Muy importante que agarren la hebra que es ahí.
y jalo un poco este salmón que traje de allá y simplemente lo paso. Eso es todo. Ahí ya terminé la primera vuelta. Realmente ahí no se nota absolutamente nada porque es solo la primera vuelta. Quiero mostrarles. Ahora el punto central sigue siendo este verde, pero ya ahora quedó formando la X, el amarillo y el púrpura. Acá sabemos muy bien que es este salmón para allá y este púrpura para acá. Y acá quedó formando la X, este azul y este salmón. ¿Listo? Entonces seguimos trabajando. Ahora este amarillo lo voy a pasar para acá, porque todos los cuatro amarillos van a terminar acá, igual que estos cuatro púrpuras van a terminar acá, igual que estos salmón y así. Ya muchas personas que han visto mis tutoriales saben que el fajón usa la misma técnica. Si es de afuera hacia adentro, siempre vamos a repetir lo mismo. Y si es de adentro hacia afuera, también se repite. Y cuando vamos a trabajar las dos técnicas para formar los ojitos, pues ahí sí tenemos que tener muy claro si estamos trabajando de afuera hacia adentro o de adentro hacia afuera para poder que nos salgan los ojitos. Acá pasé el amarillo, lo pasé por un amarillo, lo pasé por dos amarillos, por un verde y por un púrpura o morado. Ahora va a pasar este púrpura. Por el salmón, primero van a ser los tres salmones, luego el verde y por último estos dos amarillos. Así van a quedar. Entonces pasamos dos salmón, tres, este verde. Yo ya empecé la siguiente vuelta, pasé este amarillo para acá. Acá tengo ya tres amarillos, solo falta uno para completar los cuatro. Y estoy pasando este púrpura para acá, para que me queden ya tres amarillos y también tres púrpuras. Entonces les muestro. Voy a pasar este salmón, este verde, este amarillo y por último este del borde lo jalo un poquito y paso la aguja. Ahí. Eso es toda la técnica. Realmente se las estoy mostrando un poco más para las personas nuevas que están empezando a hacer fajones, tengan un poco más claro de qué estamos hablando. Pero sé que tengo suscriptores que ya han trabajado conmigo varios fajones, entonces se les facilita más entender qué es lo que estoy haciendo en este fajón, que es lo mismo. No se hace nada diferente, solo que les hago el tutorial y el paso a paso para que los nuevos suscriptores aprendan y para los suscriptores que ya llevan conmigo un buen tiempo y que aún de pronto no se les facilita acomodar los hilos. Bueno, yo ya estoy terminando de pasar los cuatro amarillos para el centro. Quiero mostrarles para que ustedes no se me vayan a equivocar. Este es mi tercer púrpura, lo jalo un poco ya que viene del centro. Ahí lo pasé. Ya con esto me quedan los cuatro amarillos en este lado. Acabo de pasar todos los amarillos del borde para acá. Y ahora voy a pasar el último púrpura para que me queden también los cuatro púrpuras ahí. Solo que voy a jalar la hebra. Recuerden que siempre la jalamos así para que no se enrede. De esta forma nunca se van a enredar nuestros hilos. A pesar que son tantos cordones, no se van a enredar.
Y acá les voy a enseñar, me queda un salmón, que ese también lo va a pasar para el otro lado. Este verde aguamarina o azul aguamarina, estos amarillos. Recuerden que ya tengo los cuatro amarillos en este lado. Este lo jalo un poco porque viene desde el borde. Está un poquito apretado, pero ahí paso. Y simplemente paso el púrpura. Ahí. Ya con esto nos quedaron los cuatro amarillos y los cuatro púrpuras acá en el centro. Listo. Ahora vamos con el salmón. Lo mismo. Lo jalamos así para que no se nos enreden las puntas. Con eso suelta. Y es muy fácil de encontrar las puntas así. Lo paso este verde, este azul, siguiente azul. Este azul que viene del borde lo jalo un poco para que vaya quedando ajustado mi fajón. Sostengo. Y ahora me queda solo un azul en el borde para pasarlo y que queden todos los colores juntos. Les voy a mostrar qué les estoy diciendo. Así como quedó acá, los cuatro púrpuras, acá quedan los cuatro amarillos, acá van a quedar los cuatro azules y acá ya tengo los cuatro salmón. Listo. Y el centro, me va a quedar el medio de estos y el centro de todo el tejido van a quedar estos dos, que es la referencia que ustedes van a tener para trabajar ya en las siguientes vueltas, que este va a ser el centro. Entonces voy a pasar el último azul que me queda. Ya lo traigo hasta acá para que ustedes vean perfectamente que estoy haciendo una sola hebra, porque estoy trabajando con cordones de tres cabos no más. Entonces solo estoy agarrando una hebra. Jalo un poco este, que es el último que quedó, para que apretar un poco el fajón. Eso es todo. Si se dan cuenta, simplemente repetí lo del principio. O sea, hasta acá no he hecho nada diferente a la primera vuelta que les enseñé. Acá ya se nota un poquitico, realmente es muy poco, pero sí se nota un poquito ya la forma que está tomando. Es la misma de este, ya les había explicado, es la misma, solo cambia este color morado, sería por este. Entonces no se va a ver esta M moradita, sino que la vamos a ver en este tono. Yo voy a avanzar un poco más para poder enseñarles, pero así como hice ese, estoy haciendo este. No se me confundan, no hice nada diferente. Para que ustedes tengan este tejido tan hermoso, solo tienen que hacer esto que les acabo de enseñar. Voy a avanzar un poco y ya nos vemos para que tengan más claro el diseño de nuestro fajón. Yo adelanté bastante en mi fajón, pero quiero mostrarles otra cosa que de pronto se me pasó por alto. Yo les enseñé cómo monté estos cordones en la aguja, pero no les expliqué cómo monté estos. Estos acomodé primero los cuatro salmón, dos morados, cuatro rosas, cuatro azules, dos morados y cuatro de este tono azul aguamarina. Listo, así monté estos para que me diera este diseño. Igual ustedes pueden cambiar este morado por café oscuro, por negro o el tono que quieran. Yo utilicé estos tonos porque es lo que me quedó de los hilos que utilicé para estas mochilas. Entonces este va con esta mochila y este va con esta mochila. Entonces siempre trato de ocupar los hilos que quedan de las mochilas para que me queden los mismos tonos, tratando siempre de que la combinación sea lo mejor posible. Les agradezco mucho las personas que tienen tan buenos comentarios. Valoro muchísimo sus comentarios. Agradezco mucho. Sé que tengo muchos suscriptores nuevos. Eso me motiva para seguir grabando paso a paso. Trataré de subirles pronto videos nuevos. Vienen fajones, vienen fondos, vienen mochilas. Por favor, manita arriba. Por favor, compartan mi contenido,
Suscríbanse a mi canal, activen la campanita, es muy importante, y nos vemos pronto en un tutorial nuevo.